Pues ahora vamos a escuchar Room and Mirrors. Otra vez con lo que es el anime o dibujos, como queráis llamarlo. Vamos a ver si se parece, por lo menos. Porque hemos visto que los otros dos no se parecían nada. Por lo menos no es como antes. Pum, 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 pum. Vale. Es una canción para los que le critiquen. También tiene otra manera de cantar aquí, ¿eh? Ahí está Kirk. Dice guau, 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 guau. Doble guitarra. Que mezcla varios estilos, yo creo, ¿eh? O sea, por un momento me ha sonado un poco heavy metal, thrash, rock duro. Bueno, son 5 minutos 37 de canción. Y bueno, pues es una canción donde critica a los que le critican, ni más ni menos, ¿vale? La habitación de espejos, pero aquí. En una habitación de espejos, solo un hombre sencillo, desnudo, roto, golpeado y marcado, que sé realmente ese miedo a dejar ir. Criticarías, examinarías, estigmatizarías mi dolor, resumirías, patrocinarías, clasificarías la insanidad. Así que estoy aquí ante ti. Podrías juzgarme, podrías enterrarme o podrías liberarme. Criticarías, examinarías, bla, bla, bla. Condenar al ostracismo a mi dolor.
O sea que James está hasta la polla de tantas críticas y ha dicho, ala, que os follen. No, yo por lo menos lo veo así, ¿vale? O sea, ya os digo que todas las letras, hasta que no te lo dicen desde un punto de vista, pero coño, yo creo que aquí pienso que es eso, ¿no? O sea, en una habitación de espejos te encuentras a ti mismo y tú ves realmente cómo eres, pero si te mira otro, te mirará de otra manera. O por lo menos lo veo así, ¿eh? Yo, James lo verá de otra manera y es lo que hay, ¿vale? A partir de aquí, la canción, ya os digo, yo por lo menos encuentro tres estilos en esta canción. Igual me equivoco, ¿eh? Pero bueno, es lo que opino. No está mal, pero bueno, de momento me está gustando todo el CD, ¿vale? Todas las 12 canciones. Esta es la última, la que vamos a escuchar ahora, y vamos a ver qué tal va. Así que vamos a por ella. We'll be right back.